buenas noches tengan todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen en esta emisión más de Conociendo Oaxaca. Pero esta vez queremos darle a conocer nuestra cultura, nuestra tradición en el marco de la festividad de Todos los Santos o Día de los Fieles Difuntos, mejor conocido como Día de Muertos. Y bueno, este es un especial que queremos compartir con ustedes en esta festividad que se acerca y que sin duda alguna nos hermana con todas las culturas de Mesoamérica, pero sobre todo que nos hermana en toda nuestra República Mexicana y esta vez en México. Cada pueblo, cada región tiene sus propias tradiciones y sus propias costumbres, pero si hay una tradición en la que coincidimos sin duda es en la celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos y esta tradición se arraiga desde la época prehispánica sin duda alguna, aunque hoy en día se incorporan elementos también del catolicismo, toques modernos. El Día de Muertos o Fieles Difuntos en México se festejan durante los días 31, 1 y 2 de noviembre, llamado también el Día de Todos los Santos. Esta vez queremos compartir algunos elementos, algunas tradiciones más arraigadas en nuestro país y vamos a empezar con este documental de la festividad de Día de Muertos en México. La celebración del Día de Muertos es una tradición mexicana religiosa a donde se recuerdan a los que ya han partido, a familiares, amigos, pero sobre todo en esta gran festividad, sin duda alguna, hay fiesta, hay armonía, hay tranquilidad, hay gastronomía, hay cultura, recordando a nuestros fieles difuntos. Y vamos a este recorrido por los lugares, los cuatro lugares emblemáticos donde podía ir el tonali, el alma o el espíritu, la muerte, que fue para los antiguos mexicanos una prolongación de la vida del tonali, a donde iría, a un lugar donde continuaría viviendo, donde estaría renaciendo. Y estas son las imágenes. La celebración del Día de Muertos es una tradición mexicana proveniente de la época prehispánica. Era una festividad religiosa donde se recordaba a los que ya habían partido a uno de los cuatro lugares donde podía ir el tonali, alma o espíritu. Esta ceremonia se llevaba a cabo en las veintenas del noveno mes, Tlazochimaco, también conocido como Mica Ilhuitontli, y del décimo mes, Chocot Huetzi, llamado también Güey Micaílhuit, es decir, agosto y septiembre de nuestro calendario. En Tlazochimaco o Micaílhuitontli, festividad de los muertecitos, se ofrendaba cacao, cera, aves, semillas, copal y comida. Mujeres y hombres danzaban tomados de las manos o abrazados y cantaban en los patios de los templos. Los ancianos bañaban a los niños, les cortaban el cabello, los ungían y los emplumaban. Ese ritual se ofrecía para que los pequeños no murieran. Chocotwetzi o Güey Micaílhuit, la gran festividad de los muertos, fue una de las principales de todo el año. Se levantaba en el patio del templo, el teocalli, un gran madero llamado Chocot. En su cúspide había un ave hecha de amaranto, de toali. Este madero debía ser derribado en un ritual llamado Chocot Huetzi, que quiere decir la caída del Chocot. Antes de derribarlo, hombres y mujeres danzaban alrededor del Chocot, se ofrendaba comida y pulque. Eran cuatro los lugares donde se creía que el tonali, el alma, iba después de la muerte. Este estaba determinado por la manera de morir. Al Tonatiuhichan, Casa del Sol, iban los guerreros. A este lugar también acudían las mujeres que morían en su primer parto, ya que eran consideradas guerreras.
Después de 4 años, estos guerreros podían regresar a la Tierra en forma de colibrí o mariposa. Al Tlalocan, en lugar de Tlalo, el señor de las aguas celestiales, de las montañas y de la tierra fértil, iba aquel que moría ahogado, o su muerte tenía relación con el agua. El Tlalocan era una especie de paraíso, en el que abundaban todo tipo de plantas y flores, verdes valles, montañas frondosas, ríos y lagos. Al Mictlán, el lugar de la muerte, de la quietud, del eterno reposo, iba todo aquel que fallecía de muerte natural. Antes de llegar a este lugar, tendrían que pasar por 9 obstáculos y peligrosas pruebas, conocidos como pisos del inframundo. El primer nivel era Apanuwayan, el lugar donde se cruza el río. Es aquí donde eran acompañados y auxiliados por su perro Xoloscuincle para poderlo cruzar. Segundo nivel, Tepet Monamiyan, el lugar de las montañas que se juntan. El tercero, Ixtepet, montañas de obsidiana. Cuarto, Ixejecayan, lugar de vientos cortantes como obsidiana. Quinto, Pancucuetlacayan, el lugar donde flotan como banderas. Sexto, el Temininaloyan, el lugar donde la gente es flechada. Séptimo, Teyolocualoyan, el lugar donde se comen el corazón de la gente. Octavo, Apochcalocan, el lugar de la neblina. Y el noveno nivel, Chignahuapan, el lugar de los 9 ríos. Los 4 años que se tardaba en cruzar y llegar al Mictlán, sus familiares hacían ofrendas para que su muerto pudiera llegar a salvo. Después de estos 4 años, se dejaba de hacer estos ritos. El cuarto y último lugar era el Chichihuacuauhco, el lugar del árbol con chichis, destinado a los pequeños. Iban a un lugar en donde existía un enorme árbol de cuyas frondosas ramas escurría leche, para que estos pudieran beberla y seguir alimentándose. Estos niños, cobijados por las grandes ramas de este inmenso árbol, poblarían nuevamente la tierra cuando la humanidad actual fuese de nuevo destruida. La muerte fue para los antiguos mexicanos una prolongación de la vida. El Tonali iría a un lugar donde continuaría existiendo. La muerte no era una conclusión total y definitiva de la existencia. Los antiguos mexicanos se despedían diciendo: y que la muerte que traes a tus espaldas te dé larga vida. Pátzcuaro también es un lugar emblemático, es un lugar bonito, es un lugar con tradición, no solamente el Día de Muertos. Puede visitar Michoacán, puede visitar la zona de la Mariposa Monarca, puede visitar los centros ceremoniales, puede encontrar en el centro de Morelia, Michoacán, los dulces, las artesanías, la gastronomía, los monumentos históricos. Michoacán, sin duda alguna, también es una zona que vale la pena conocer. Una de las tradiciones más hermosas de nuestro México. La noche del 1 de noviembre es una noche eterna, es una celebración mexicana de origen mesoamericano y lo más hermoso es que es de las pocas tradiciones que a nivel mundial han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El culto a la muerte y la ofrenda a los muertos ya se hacían en nuestro territorio desde antes de que vinieran los españoles a estas tierras. Hay registro de ofrendas de diferentes etnias, principalmente mexicas, mayas, así como la purépecha. Hoy es una noche donde los rincones de México se iluminan para esperar el regreso de aquellas personas que han muerto, pero hoy pueden regresar a convivir con sus seres queridos que aún están vivos. Sabemos que tarde o temprano todos hemos de morir, pero siempre podremos morir en paz si sabemos que seremos recordados por alguien. Pues también queremos compartir el Día de Muertos, es una tradición de gran significado y colorido para
los mexicanos. Es una tradición que ha trascendido, rompiendo fronteras y llamando la atención de la gente alrededor de todo el mundo. Nos encontramos con una de las festividades más importantes del país, mismas que se ha considerado como un patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. Hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Amigo Armando Acevedo, como vecino de Tlaxiaco y en un contexto difícil por la pandemia COVID-19, sé lo importante que es cuidar tu economía familiar. Por eso, en El Ulefante encontrarás los mejores productos a los mejores precios. Desde hace 20 años mi familia y yo trabajamos duro todos los días para que a tu hogar lleguen productos de la mejor calidad. Y recuerda, nos encontramos ubicados en la calle de Fray Caldelas, número 7, letra A, a un costado del Mercado Municipal. Tu servidor, Armando Acevedo, y toda la familia del Ulefante estaremos felices de atenderte de lunes a sábado.
en un horario de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Visítanos, te aseguro que saldrás más que satisfecho. Si estás por concluir tu nivel primaria, la Escuela Secundaria General Siglo XXI tiene un espacio para ti. Impartimos educación integral, basada en conocimientos, valores y disciplina. Además, en la Escuela Secundaria Siglo XXI, desarrollamos tus habilidades y talentos mediante actividades como banda de música, danza, ajedrez, banda de guerra, matemáticas, lengua mixteca, radio escolar, juegos didácticos, taller literario, manualidades, taekwondo, básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo, robótica, pintura, escultura y pelota mixteca. La Escuela Secundaria General Siglo XXI es tu opción para estudiar tu nivel secundaria. Estamos ubicados en prolongación de calle Hipódromo, sin número, frente al registro civil de esta ciudad. Aparta tu lugar. Las inscripciones ya están abiertas. Te esperamos en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Siglo XXI. ¡Bienvenidos! Reciban un cordial saludo de Grupo GAMD, en donde te brindamos asesoría legal, fiscal y contable en asuntos laborales, familiares, empresariales y mercantiles. En el área comercial y legal de inmuebles, te apoyamos en la venta o compra de tu casa o terreno, licencias y permisos de subdivisión. También te asesoramos en la compra o venta de tu inmueble. Actualizamos y regularizamos tu negocio. En el aspecto contable y fiscal, te apoyamos dando de alta tu negocio ante el SAT. Te esperamos en GAMD. Los esperamos en Fray Lucero número 35, en la colonia Benito Juárez, en donde les atenderemos personalmente. También en Guanajuato se vive de esta manera, muy especial. El arte efímero de las calles de la ciudad vuelve aún un atractivo, lleno de color, tradición, los tapetes en las calles donde participan. La participación de miles de personas en esta zona es una exhibición para los turistas. Y esta parte de Día de Muertos, sin duda alguna, que llega los colores a cada rincón, a cada municipio, a cada hogar, a cada familia. Muchos es el disfrute, es la visita del panteón, es la visita de los centros ceremoniales y bueno, pues sin duda alguna es una tradición muy mexicana. También en el municipio de San Andrés Mixquic, en uno de los lugares con más tradición en el país. En esta festividad del Mixquic, la gente acude a una noche para velar a sus muertos. Experimentamos la famosa alumbrada, así como su famoso panteón y sus tradiciones.
Veamos este recorrido por esta zona de la República Mexicana. Esto es lo más chido, el clima está muy padre también. Ahí se ve la iglesia, ya le dimos su recorrido por dentro. Y de este lado por fuera está la feria, el festejo, comida, puestos, juegos mecánicos para los niños, diversión y todo el rollo. Son las 7 de la tarde, hora de comenzar la alumbrada y se vino una lluvia. Pero fuerte. Todo el mundo con sus paraguas. Pero y aunque está lloviendo, eso no para la alumbrada aquí en San Andrés Mixquic. Todo el mundo recordando, visitando, velando a los suyos, prendiéndole sus veladoras, su incienso también. Estas son las alumbradas de San Andrés Mixquic. Y bueno, entramos en materia también de lo que es Oaxaca, nuestro estado, nuestra zona, nuestras 8 regiones. Se vive a todo lo que da el Día de Todos Santos. Oaxaca es un lugar de mucha tradición, de mucha cultura, de muchos centros ceremoniales, lugares emblemáticos también que se celebran todos los santos o Día de Muertos, como la zona de Mitla, Mitlatongo, Chalcatongo, lugares que fueron el panteón más importante de Mesoamérica. Todas las tribus, todas las regiones, todas las naciones, los Ñusabi tenían su panteón general, Mitlatongo, Chalcatongo. La zona de Mitla también en los valles centrales, lugares que valen la pena visitar y recordar hoy en Día de Muertos. Y bueno, también la tradición es importante con su color, con sus luces, con su música y su gastronomía en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. En estos días hay música, velada, convivencia, la vela del panteón entre los fieles difuntos. Se realizó la noche del día 31 de octubre y como lo marcan las creencias, las tumbas que se visitaron se encuentran llenas de flores y la tenue luz de las velas. Sin duda alguna que esta tradición que ha tomado fuerza todos los días y cada año en Santa Cruz, Jojocotlán, con sus hermosas catrinas, con sus hermosos catrines, una zona llena de luces. Y queremos compartir también que no solamente en esa zona, sino está Sachila, está el centro, está el valle,
esta Mitla, esta Tlacolula, la zona ceremonial Monte Albán y bueno, también la región de la Mixteca. La región de la Mixteca es uno de los lugares emblemáticos con sus tradiciones únicas. Y vale resaltar que en este municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco, en Nochislán, en Yacuitlán, en Huajuapan, en Juxtlahuaca, en la zona de Cutla y en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, también tiene lo propio. Pero especialmente en Tlaxiaco, el día no solamente para celebrar el Día de Muertos, sino cuando alguien fallece. Es místico encontrar el despido en la capilla, en la cruz de San Pedro, donde le damos el último adiós y se despiden a los muertos. Tlaxiaco, Gusa Moto. En Gusa Motos nos preocupamos por tu seguridad. Contamos con cascos certificados. También venta de refacciones multimarcas. Contamos con taller mecánico completamente certificado. Como todo buen motociclista, recuerda siempre usar el casco. No olvides usar bien tus direccionales para evitar accidentes. Es el taller Kid Monkey, trabajamos con nuestra refaccionaria Gusa Motos. Agenda tu cita al 953-688-2410. Llega a Tlaxiaco, Gusa Moto. De la misma manera, también queremos compartir estas imágenes del panteón general, del panteón principal de Tlaxiaco. Bellas imágenes, desde la capilla abierta, la capilla antigua que representó la zona, la riqueza natural, cultural de este municipio, el monumento histórico que ha sido olvidado. La gente cuenta que ella vive en la torre de una iglesia abandonada, que cada noche de lluvia
sale a pasear entre la oscuridad del pueblo. Altiva, simpática y coqueta, ella busca un alma para acompañar su soledad. Pasos se escuchan entre la penumbra, voz y su respiración tan serena y paciente anuncia con su tántrico olor que la muerte anda cerca. Cuidado de aquellos que de ella se han de burlar, que pesadillas y sustos por montones se van a llevar. Te está vigilando a ti, y pronto, muy pronto, junto a ella vas a terminar. La celebración de Día de Muertos, el elemento más representativo de la festividad de Día de Muertos en México son los altares. Y estos altares en sus hogares de cada familia de México son altares con sus ofrendas, una representación de nuestra visión sobre la muerte, llena de alegorías y de un significado importante. En los lugares donde la tradición es más arraigada, los altares comienzan a tomar forma el día 28 de octubre y llegan a su máximo esplendor el día 2 de noviembre. Es común que el primer día se prenda una veladora y se coloque en el altar una flor blanca. Al siguiente día se añade otra veladora y se ofrenda con un vaso de agua y se pone un pan blanco. El día siguiente se coloca la fruta de temporada: naranja, guayaba, jícamas, también limas, plátano, nueces, manzanas, tejocotes. Para el día 1 de noviembre se pone la comida, el dulce, el chocolate, la calabaza en tacha como en Tepozcolula y las flores. El día mayor se coloca la comida preferida de nuestros fieles difuntos, el tequila, el mezcal, la cerveza, el tepache, el pulque. Sin duda alguna no debe faltar, porque fue la gastronomía, fue la comida, fue la bebida que más le gustó a nuestros fieles difuntos. Y sin duda el dulce, porque nos visitan en un dado caso si se fue un familiar niño o niña. Pero no debe faltar el elemento principal en ninguno de estos días, que es el incienso, el copal encendido para ensomar los altares. Y bueno, sin duda alguna que estas tradiciones son arraigadas y que solamente es para venerar a nuestros muertos. Thank you.
Por excelencia es el altar de siete niveles que representan los niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al lugar de su descanso espiritual. Es cubierto con manteles, papel picado, hojas de palma, hojas de plátano, petates de palma y petates de tule. Cada ocasión tiene un significado distinto. En el más alto se coloca la imagen del santo de la devoción de la familia. El segundo está destinado a las ánimas del purgatorio. El tercero se coloca la sal, símbolo de la purificación. Y el cuarto, el pan. El pan que se ofrece como alimento y como consagración. Y el quinto, se colocan las frutas, los platillos preferidos por los difuntos. Y el sexto, las fotografías de los difuntos a los que se les dedica el altar. Y por último, el séptimo, es el contacto con la tierra, con una cruz formada por flores, semillas o frutas. Cada elemento puesto en el altar tiene su propio significado y su importancia. El copal y el incienso representan la purificación del alma. Hablando de las ofrendas de muertos, los componentes más representativos de estas son los siguientes. Mantel blanco, como símbolo de la pureza y alegría. Agua, para que los difuntos sacien su sed. También se suele preparar aguas de sabores. Cirios y veladoras, para que las almas de los muertos puedan encontrar su destino. Al colocarlas en cruz, se representa también los cuatro puntos cardinales, de modo que se entrelazan la tradición católica y la prehispánica. Papel picado, colorido trabajo artesanal que simboliza el viento y añade un ambiente festivo a la ofrenda. Comida, los platillos que le gustaban al difunto. Suele ser comida típica mexicana como arroz, mole, tamales o frijoles. Calaveritas de azúcar, réplicas de cráneos humanos, comúnmente decoradas con varios colores y un papel con el nombre del ser querido. También se pueden hacer de amaranto y chocolate. Pan de muerto, preparado especialmente para esta temporada, tiene forma redonda y es decorado con masa en forma de huesos. Existen varios tipos según la región. Copal e incienso. El aroma guía a las almas hacia la ofrenda. Este humo, producto de quemar resinas vegetales, llena el espacio entre la tierra y el cielo. Dulces típicos, como el de calabaza, camote y guayaba. También se colocan alegrías. Bebidas alcohólicas, como el tequila, pulque, mezcal y cigarros. Solo para las ofrendas de adultos. Sal. Es un elemento de purificación y ayuda a que el cuerpo no se corrompa en su viaje. Flor de cempasúchil. Su nombre viene del náhuatl y significa flor de 400 pétalos. Su color amarillo representa al sol, que guía el alma del difunto. Los pétalos también son utilizados para decorar y formar un camino hacia el altar. Por último, hay que resaltar que desde el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió a la festividad de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, considerando en el documento de declaratoria que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Y bueno, también queremos compartir en este espacio, sin duda alguna, el trabajo, la gastronomía, las imágenes
de Todos Santos, de Huajuapan de León. La Llorona de Huajuapan de León. En nuestro país.
México, sin duda alguna, y en Oaxaca, la vasta tradición de las 8 regiones de nuestro estado, demuestran el afecto, la tradición, la cultura, el amor por nuestros fieles difuntos. Y queremos invitar a todos ustedes que visiten el lugar de su preferencia para conocer esta bonita tradición de Día de Muertos, que compartas imágenes de tu hogar, el concurso de altares en las instituciones educativas, en las zonas turísticas, para celebrar todos también el Día de Muertos. Y bueno, el Día de Muertos, Todos Santos, las flores, los lugares emblemáticos, el panteón, todo esto nos hace y nos llena, nos llega y nos hace que mantengamos la unidad entre familia, entre hogares, entre vecinos y entre compañeros. Queremos compartir más imágenes, más de lo que sucede en nuestro país, de lo que es la tradición del Día de Muertos en los pueblos, en las zonas más arraigadas, y cómo también se impulsa esta festividad importante de tradición, de rito a la muerte, el rito a nuestros fieles difuntos en diferentes poblaciones, y estas son las imágenes. Estamos acá en San Juan de Uxí, en donde se está realizando pues esta presentación de las danzas originarias, y pues ustedes recordarán a los participantes de la danza. Pues, ¿qué nos puedes comentar de tu participación, tu personaje, el toro? Mira, mi personaje es representar el toro. Aquí, bueno, es una danza que se ha participado durante muchos años aquí en San Juan de Uxí. No hemos podido terminar la tradición y la podemos perder año con año. Se ha salido a danzar 8 días antes del encuentro, después de noviembre. Y aquí representamos normalmente siete parejas, que son 7 mujeres, 7 hombres y 5 enmascarados y mis 3 tocadores. Esta tradición no la podemos perder porque ya lleva muchos años aquí en San Juan de Uxí. Ya normalmente ya tiene unos 100, 100 o 200 años, no lo sabemos muy bien a profundidad, que se ha venido también descendiendo poco a poco de otros pueblos. Aquí ya, y nosotros ya tenemos como participando tan solo. Como respetando a los fieles difuntos que regresan aquí, en las conciencias que tenemos, que regresan como en espíritu. Por eso nosotros los mascaritas ponemos nuestras ofrendas, estar en las casas para que ellos estén contentos y felices, o que recuerden o que cómo era su morada cuando ellos estuvieron en vida. Eso es lo que para nosotros, o aquí en San Juan de Uxí, representa eso, lo de los mascaritas. Y se ha venido exactamente, hasta donde yo tengo entendido, empezó como en 1935. Eso es lo que yo tengo entendido. Me he puesto a investigar un poco, pero hasta ahí no tengo mucha recopilación. Pero nosotros creo que año con año estamos siguiendo con nuestras tradiciones, tratando de no perderlas más que nada. Hay muchas veces que hay jóvenes que cambian de año con año, pero tratamos de mantenerlo más o menos que se puede, ¿verdad? No muy originalmente, porque la verdad no, ¿cómo le diré? Ya no es como antes, ¿verdad? Pero aquí estamos y vamos a seguir estando para no perder nuestras tradiciones. Sí, eso. Thank you.
Marilú Bautista, quien hizo el favor de que hoy nos pintara, nos maquillara, y bueno, pues también para quienes se les ofrezca, quienes quieran que les dibujen una catrina, un catrín, estos son los teléfonos. Enviamos saludos a todos nuestros amigos en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades, en la Unión Americana, a todos ustedes que nos ven todos los días. Pues queremos compartir con todos ustedes lo que es nuestra tradición en nuestro país, en nuestros estados y sobre todo en nuestro estado de Oaxaca y nuestra región de la Mixteca. A nombre de todos quienes hacen posible este espacio de Conociendo Oaxaca, un espacio dedicado a nuestros fieles difuntos, a Día de Muertos, bueno, pues compártanos con nosotros. Nuestro teléfono 951-215-4549 o bien al 953-55-223-93 para que nosotros vayamos recopilando más información de Día de Muertos y en el próximo año volvamos con ustedes. La muerte está muy presente en nuestro país, de muchas formas. El Día de Muertos lo que hace es, los vivos nos relacionamos con los muertos, con nuestros muertos. Obviamente de niño no entiendes bien el fenómeno de la muerte, y el Día de Muertos para mí era una gran fiesta, que en México es una gran fiesta. Para mí, sin duda, la celebración de Día de Muertos cambió, ¿no? Cuando se murió mi abuelo, ahí fue donde yo entendí realmente, ¿no?, lo que significaba esa ofrenda de Día de Muertos. Y ahí fue cuando yo también empecé a incluir en esa ofrenda cosas que yo sabía que le gustaban a mi abuelo. Ahí empecé a desarrollar yo ya una relación personal con mis muertos. Decir que ve que tenemos la tradición de que el 31 vienen nuestros angelitos, los que se nos adelantaron en chiquitos, entonces esto a la gente pues lo consume el día 31. El día 31 se pone el altar para los difuntos, que dicen, ¿no?, pequeños, los angelitos que nosotros le llamamos. Entonces aquí se ve que ya un angelito pues va a saborear su pan de muerto, ¿no? Va a saborear ese delicioso pan de muerto elaborado de aquí de Don Hugo Hernández, ¿verdad, Don Hugo? Así es. Que visite también aquí la panadería, ¿no? Aquí la panadería que se ubica en el kilómetro. En el kilómetro 54 y medio, a un costado de la clínica del Issste. Y pues a disfrutar de esas delicias. Esto es Tlaxiaco. Esta es su gente.
Y esta es una de nuestras tradiciones, la barbacoa de hoyo, auténticamente tlaxiaqueña, tradicional y con el sabor único que la caracteriza. Soy doña Zoila Palacios Osorio, orgullosamente tlaxiaqueña del barrio de San Pedro. La historia relata que mis bisabuelos ya se dedicaban a la preparación de este delicioso manjar, el cual fue dejando huella con mis abuelos, mis padres y ahora sus nietos, considerando esta dinastía como un gran tesoro, un legado invaluable para nuestra cultura y tradición tlaxiaqueña. Su elaboración es muy minuciosa, pues empieza con el sacrificio de las ovejas o cabrío, según el gusto, así como la preparación del maíz, que es uno de los ingredientes muy importantes para la elaboración de nuestra masita, sirviéndola en sus tres presentaciones, roja, blanca y de penca, acompañada con higaditos, sangrita y su exquisita barbacoa, saboreando al igual su consomé blanco, que se prepara con la menudencia del mismo. El rojito, consomé acompañado de sus chambaretes y todos los huesitos del borrego. Para preparar el horno se requiere de un largo proceso. Se acomoda la leña de encino con fuego y sobre de ella se acomodan las piedras, hasta que la leña esté hecha a brasas y las piedras rojizas, asando sobre ellas las pencas del maguey. Lo siguiente es colocar las ollas de barro donde se preparan las masitas. También se colocan las pencas de maguey, la masita de penca, y se va acomodando la carne del cordero, de tal forma que en el proceso de cocción el jugo de la carne se derrame en las ollas de la masa y los consomés, cerrándolo con pencas y después se cubre con petates de palma. Por último, cubriéndolo con la tierra, dándole un tiempo de cocimiento no más de 6 horas. Pasado el tiempo, se destapa el horno y al quitar el último petate, se puede apreciar lo exquisito de la barbacoa y percibir el aroma de todos los condimentos. El horno, la tierra, la piedra, la leña de encino, el maguey, las hojas de olor, un momento único para la vista y el olfato, que convierte a este platillo en una experiencia afrodisíaca. Es de reconocer que el éxito de este platillo ha sido gracias al comensal que generación tras generación ha sabido apreciar y degustar la riqueza de este sabor. Ven a Tlaxiaco, conócenos y enamórate de nuestras tradiciones.